Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed 2. Si recuerdan, en el capítulo anterior lo habíamos dejado justo acá, luego de terminar un par de misiones con Rosa, donde nos enseñó a escalar más rápido. También la salvamos de los Borgia, porque, o sea, de los guardias de Barbarigo, porque le dieron un flechazo en plena rodilla. Y además conocimos al bueno de Antonio, que creo que no habíamos leído la entrada. O sea, su info, Antonio. Pues no. Pues no. Estamos acá en Venecia. Leonardo ya se está asentando. Conocimos al vice, que nos mostró un poco la ciudad y todo el tema. Así que vamos a continuar la aventura para ver qué nos toca hoy. Y quiero cambiar de colores a Ezio. Quiero volverlo blanco. Blanco asesino. Sí. Bolsas mejorada de cuchillos. De veneno, de cuchillos. Y... oh, lo siento. Y vamos a ver acá al herrero. A ver qué podemos comprar. Reparar. Armadura. Claro. 7002. 17002. 12000. Vamos a comprar las grebas. Armas. Podemos... nos falta dinero acá. Espada de Milán. No, me voy a quedar, por mientras me voy a quedar con la masa. Me voy a quedar con la masa, armas pequeñas. Cuchillo de carnicero. El cuchillo de carnicero es... uf. 15 cuchillos, excelente. Humo, bien. Bien, el dinero de cualquier hombre vale lo mismo. Antes de ir a la misión vamos a... ah, tenemos una página del códice ahí, vamos a ver al dottore. Dottore, vamos a ir a la medicina y... veneno. Ah, veneno bien, está lleno. Ahora te sentirás... no, creo que veneno no estaba lleno. Ah, sí, veneno está lleno. Vamos acá y ustedes... adiós. Tú también. Y vamos a probar el cuchillo de carnicero, ya que lo compramos. ¡Bum! Tenemos otra paginita. Vale. Vale. Vamos a hacer la misión. Tenemos ahí la L para que Leo nos descifre la página instantáneamente, pero no. Lo vamos a guardar ahí para nada más después. Vamos a hacer la misión. Ben trovato, Hugo. ¿Hay algún problema? Rosa y tú escapasteis del Palacio de la Seda, pero los demás no tuvieron tanta suerte. Emilio los capturó y ahora va a ejecutarlos. ¿Sabes dónde los tienen prisioneros? Todavía siguen en el distrito, pero eso es lo único que sé. Tendrás que buscarlos. Os traeré a vuestros hermanos en un santiamén. Evasión. Libera a los ladrones que Emilio tiene cautivos. Distancias, vamos a ver cuál está más cerca. Bueno, relativamente están todos iguales, así que... sí, vamos a esa de ahí. Esa está allá, vamos. Libera a los ladrones. ¡No! Juré que había muerto ya. Escucha cómo chillan. Por favor. Vamos, rápido. Verdad que a estos hay que esquivarlos solamente. Esperad un buen momento. Ven acá, tú fuera. Vamos, dale, 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 dale. Forza, ahora. Paciencia.
Ahí muere. Bien. Acá y adiós. Vale, libéralos. Huid. Por aquí. Vamos. Sí, huye, arranca. Cuatro aliados, necesitas uno vivo, acá. ¿O es arriba? Es arriba. Vamos, sé que pueden escalar. Vamos. Andiamo. Bien. Uf, ya estoy casi a full de notoriedad. Bueno, justo hay un heraldo ahí. Esperemos que nos asuste cuando... cuando libere a los guardias. Tú no puedes subir aquí. Dame un beso. No matarás. Obedece. Los mercados pertenecen al pueblo. Emilio dice que busca la. Vale. Conmigo. Necesito hablar con el heraldo. Por lo menos para que me baje un poco la notoriedad. Ese que grita, a lo mejor creo que se quedó pegado el audio, el grito.mp3. Vamos, suban. Sí, yo creo que se debe haber pegado el audio. Sí. Vamos. Baja ahora mismo. Baja o morirás. Tú no puedes subir aquí. Sí, soy fiel creador que se quedó pegado. A esto me refiero. Uf, un piquero ahí muy, muy, muy bueno. Es molesto el ruido del gritón. Bueno, sí. Si sigue gritando, voy a... Bueno, cuando se acabe la misión, cargo el punto de control y... y se finí. Ahora sí, sube. ¿Por qué no sube? Vamos. Bien.
¡Bum! Sigue gritando. Bien, abre. Vamos. Por acá. Ah, también hay guardias acá. Pero son... Ah, son cuatro también, vale. Vale, hay que matar a la mayor cantidad. Vale, se asustó. Vale, por aquí. No. Sí, es molesto el ruido del gritón. ¿Es acá? Sí, creo que es acá. Aprovechamos de quitar un cartelito. Pero Ed... ¡Ay! No sé qué hizo ahí con el control. Fue muy raro eso. Vale. Todos vivos. Seguidme a mí. Estoy impresionado. No esperaba que lo consiguieras tan rápido. Es mi trabajo. Informaré a Antonio de tus progresos. Ven a verme después. Tengo otra misión para ti. ¿Qué clase de misión? Búscame junto a los muelles y te lo explicaré. Molto bene. Bien. El gritón sigue gritando. Voy a cargar voy a cargar el punto de control y veamos qué tal. Vale, cargué el punto de control y por lo que estoy notando ya no está el gritón. Excelente. Bueno, era muy molesto, pero bueno. Los juegos estoy acostumbrado a encontrarme un par de bugs y tampoco me caliento la cabeza si es que es alguno que otro bug que no mate la experiencia. Vamos a la página de Leo, que está acá mismo. ¡Ajá! Otra página del códice. ¡Qué emocionante! ¡Leonardo! Ezio, me alegro de verte. ¿En qué puedo ayudarte? ¡Ajá! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! A ver... Si cambio de orden estas letras... Ten, ya está. ¡Uf! ¡Veloz! Vale, entonces tenemos misión... Ah, tenemos dos misiones ahí. Y... A ver, vamos a buscar la otra página del códice que hay ahí. Y además vamos a hacer la atalaya y ahí vamos a hacer las misiones. ¿Qué tal va el plan? Plan post-gritón. Los mejores ropajes. ¿Quién vendía el...? No, creo que era el de pintura el que vendía los planos. Sí. Sí. Encuentro a alguien que... Algún pintor por acá, de paso, le damos al mapa. Si morirás. Gracias a Dios. Cada noche. Gracias. Tu nobleza me reconforta. Vale. Bien, página del códice. Estas páginas obviamente después tenemos que ir a ponerla a la villa. Ahí en la sala de Tío Mario, donde está la entrada a los asesinos. Para abrir la donde está la armadura de Altair. No tienes... ¿Qué haces aquí? ¡Bájate! Pues, ¿qué te parece que estoy haciendo? ¡Oh! Bueno, ha salido bien eso.
Ha salido muy bien. Bien. Bien, 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 bien. Vale. Ah, tenemos otra página. Vale, sí, ¿por qué no? Vamos a buscarla y ahí vamos a la misión. Ya que está de paso. Ah, que no puedo. Vale. Vale, vale. Ah, claro, y está delimitado. Está delimitado. Aquí está el mercader. No. No voy a comprar el mapa de los tesoros porque si no el mapa se me va a llenar de iconos y eso va a ser muy molesto para mirar el mapa. Vamos a revisar ahí solo por revisar. Claro, tiene los cuadros y claro, San Polo. Vamos a comprar ese San Jerónimo. Solo los baratitos, San Sebastián. Gracias y vuelve pronto. Gané un trofeo, conocedor de arte. Por estar mirando la grabación no lo vi, le boté su caja. Lo siento, perdóneme. Hugo. Rescatar a mis hermanos ha sido algo más que un acto de caridad. Estos hombres tendrán un papel vital en las próximas semanas. Cuando les pidas ayuda, se unirán a ti. ¿Qué hago cuando tenga mi propia banda de ladrones? Mándalos contra un grupo de guardias para crear una maniobra de distracción. Y pasar desapercibido. Exacto. Así no mancharé de sangre mi espada. Me gusta. Bien. Ahora te diré lo que tienes que hacer. El plan de Antonio se basa en el engaño. Tenemos que imitar a sus arqueros, así que necesitamos la armadura que llevan. Acaban de cargar equipo y trajes en cofres que están esperando ser entregados en la seta. Roba el contenido de las cajas y coge los trajes. Cuando acabes, necesito que también traigas el barco hasta aquí. Lo usaremos para llevar a nuestros hombres al palacio sin ser vistos. Eso está hecho. La ropa hace al hombre. Roba los cofres con la armadura de los guardias de Emilio. Después roba un bote y llévaselo a Hugo. Vale, saquea los tres cofres. ¿Dónde están? Ya, están relativamente cerca. El último está algo jodido porque está en zona prohibida, pero bueno. Gajes del oficio. Vamos allá. Robo fácil. Hecho. Vengan acá. Sí. Necesito tiempo. Llévenselos. Dame un segundito. Vale. Te vas a escapar. ¿Estorbada?
Está ahí. ¿Y dónde hay? ¿Dónde hay? Acá. Por acá, por acá, por acá, por acá. Ahí. ¡Oh, lol! Bueno, esto se fue un poco al cuerno. ¡Boom! ¿Vale? Bien, ahí en la rodilla. Dios, se ensañó con él. Y ahora hay que robar el... Tengo que robar el barco. ¡Ah! ¡Apete círculo! Bien. Vale. Espero que Ezio aguante bien la respiración, o si no, nos van a detectar. Bueno, al parecer no lo aguanta tanto. Hay que esperar porque hay que liberar espacio acá. Solo paciencia, paciencia, paciencia. Ven acá, ven acá. Ven. Lo siento. Adiós. Vale, tenemos el bote. La góndola. Sal de la barca y dásela a los ladrones. Molto bene, Ezio. Es justo lo que necesitamos. Informaré a Antonio de que has terminado el trabajo. Bene. Bene, 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 bene. La ropa hace el hombre. Tenemos que ir con Antonio. Supongo que cuando ya esté abierto todo Venecia, todos los barrios, ya tendremos las misiones secundarias de asesinatos y todo eso. Vamos con Antonio. Ezio, te estaba esperando. Tengo que advertirte de una cosa. ¿Cómo no? Dime qué te preocupa. Emilio ha vuelto contra mí a algunos de mis hombres. ¿Soborno y chantaje? Sí, y no podemos actuar hasta librarnos de los traidores. Siguen en algún lugar de este distrito, espiándonos y enviando informes a Emilio. No por mucho tiempo, te lo aseguro. Limpieza general. Identifica y mata a los ladrones traidores. Vale.
Tenemos que matar a tres traidores. Bueno, supongo que en todos lados hay traidores en estas cosas. No puedo. Debe estar en el barco. Sí, precisamente está en el barco. Calma, si yo no estoy. Vale, me van a pillar igual, así que al carajo. No irás muy lejos. Ah, que se asustó. Bien. No. Ezio, por Dios, a veces me dan ganas de no sé. Ah, el control es ah. Veamos la distancia. Vale, está relativamente cerca. Tenemos acá un... Todo el que necesite ayuda será bienvenido. Soplón. ¿Qué problema que te has metido? Se le acaba de perforar extrañamente el pulmón. Tiene un hoyo en el pulmón por causas naturales. Bájate o te disparo. Allí, ¿qué? ¡Vuelve! Eso fue lo más extraño del mundo. Yo no voy a pelear contigo, solo voy a cogedle. No voy a tomar esa pluma porque si no después me enredo y pierdo todo el proceso de recolectar las plumas. ¿Dónde está el traidor acá? Allá estás. Hola. Me anduve dando un poco en la cara. Bájate ahora mismo. Ahí está. Vale, aprovechamos acá los... estas sogas. ¡No! Esa había estado muy buena y me dio ahí un flechazo bien colocado y me mandó al agua. Así era. Gracias a las nuevas minas, mis productos son... ¿Es en serio? ¿Y maté al guardia? Ya, pero la completamos. Limpieza general, listo. ¿Qué más hay por acá? Tenemos... ahí tenemos una misión de asesinato. Tenemos a Leonardo. Vamos a ver a Leonardo y vamos a hacer una misión de asesinato. Vamos allá. ¿Podremos cambiar de arma? Es que ya... la masa ya no... cimitarra... démosle la cimitar. Me quedé sin un duro, pero... recomiéndame a tus amigos. Pero tenemos equipo nuevo. Eso es lo que importa. ¡Qué emocionante! Vamos. ¡Leonardo! Ezio, me alegro de verte. ¿En qué puedo ayudarte? ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante!
¿Esto es un cambio invertido, César? Si sustituyo estas letras de aquí, lo tengo. Vale. Página del códice y tenemos un cuadrito más de vida. Vale. Vamos a tomar medicina ahí para estar a full. Buenasera. ¡Bájate! ¡Ajá! ¡Detenedle! ¡No le veo! Engañado. Ah, que vienes acá. Bueno. ¿Qué quieres que te mate? ¡Cogedle! Lo siento. Más denso que el agua. Te mando a uno de mis hombres para ayudarte a matar un conspirador vinculado con el arzobispo Salviati. Llevará una góndola hacia tu objetivo. Síguele de lejos. Evita la pelea hasta que estés listo para atacar, Lorenzo. Vale. Ve con el gondolero. Típica misión de seguir a alguien que es lenta. Pero bueno. Bueno, al menos me tiré al agua y tenemos acá algo para saquear. Y el gondolero, creo que es ese porque me marca vida de aliado. Precisamente es el porque me marca la vida. Y hay que seguirlo. Vale. Me gusta cómo se ve la ropa mojada a la luz de la luna. Los detalles del juego es brutal. Tendrá sus años y todo, pero se ve brutal. Oh. Ah. Esperemos que esta vez no me pillen. Trataré de no ir por arriba y esas cosas. Por si acaso, mejor. Parece endemoniado. Cuidadito. ¿Para dónde va? Hacia la izquierda, supongo. Sí, precisamente. ¿Se va a matar si sigue moviéndose así? Vale, con calma. Bájate. Acá. Qué raro. ¿Qué le pasa? ¡Ciudadanos!
Escola di San Orsola va a encargar que restauren su capilla y pide a las partes interesadas que presenten sus solicitudes, ya que el señor va a ganar. Esperemos que los bacanos me detecten. Creo que es ahí nomás. Sí, es ahí. Yo trataré de acercarme, ¿no? Mata el objetivo, vale. Ni se enteraron. Vale, lo completamos. Un poquito lenta la misión, pero... es lo que toca. Vamos a... démosle una más. Uf, si damos la vuelta... sí, yo creo que si damos la vuelta en la góndola... o sea, en el botecito sale más rápido que ir por los techos o corriendo. Palacio de la Seda. Tiene su qué navegar acá, tiene su qué moverse por Venecia aquí, por sus canales, sobre todo en esta época. Claro, aquí vamos a llegar al puente y va a estar bloqueado hacia allá. Puente de Rialto. Ahí está el palomar. Para cualquier trabajo que necesitéis de herrería, armas, armaduras, cerrojos, cubiertos. Llevo vale. Ofreciendo estilo y calidad a los venecianos desde hace tres generaciones. El ducho de San Pedro. Vale, aquí estamos. Tolerancia cero. Una mujer aliada de nuestra familia sufre el acoso de un mercader de la familia Soderini. Elimínale sin que ella se entere. No quiero asustarla. Lorenzo. Vale. Mata al mercader sin que te descubra la mujer a la que persigue. Bueno, veamos si no... veamos si no nos detecta. Bueno. Abajo. ¿Dónde está el...? Ah, vale. Está cerca del puerto. O sea, de... cerca del agua. Ah, que no puedo pasar. Uf, juraba que había algo para pasar ahí. Vale, por acá. Vamos a subir para ganar mayor visibilidad. What?
fue todo de control. ¿Dónde has aprendido a hacer eso? Esperemos que resulte. No. Ay, Dios, qué pésimo asesino. Esperemos que no me vea. Soy muy joven para morir. ¡Ay! Al fin. Uf. Costó un poquitito. Bueno, gente, ¿qué les parece si vamos dejando el episodio de hoy por acá? Ya llevo un buen rato jugando de seguido. Y hemos avanzado bastante en la historia. Ya estamos acá, como digo, en Venecia. Conocimos a Antonio, a Rosa, nos enseñaron un par de truquillos. Monterrey ya está mejorándose. A la vez que fuimos ya lo mejoramos. Tenemos las plumas y todo eso. Así que, como es de costumbre, yo creo que me voy a quedar dando un par de vueltas acá con el tema de los cofres. También los cofres de la villa, que se me había olvidado recogerlos. Y eso. Así que espero les haya gustado el capítulo de hoy. Recuerden abajo dejarme un comentario si es que así lo desean. Darle un buen like al video si es que les gustó. Siempre se agradece. Si no, me dejan su dislike, que para eso está. Y nos estamos viendo en el siguiente episodio de este Assassin's Creed 2. Saludos a todos, cuídense. Adiós.